Estudiantes de segundo año de bachillerato, Phase 3, Week 9. Here we have the explanation of this guy. Unit number 5, International Tourism. July, Friday 16, 2021. Again, we have Phase 3, Week 9. The content, travel advice. What is the meaning of advice? Advice means consejo. And in the activity number 1, we have the activation. Let's give an advice. When we are giving an advice, we can say a command, but also we can use the word should. Comando, cuando mandamos a alguien a que haga algo, and it can be an advice, but also debería. Look at examples. Copy the complete classes. Estoy mandando a alguien exactamente a copiar las clases completas. Copie las clases completas. But if I don't want to say a command, I can say just, you should copy the complete classes. It means in Spanish, tú deberías de copiar las clases completas. What about if we are talking about places? Because we are talking about tourism. I have here El Imposible Forest. The meaning in Spanish, El Bosque, El Imposible. What can be an advice if I am talking or I am thinking about to go to the El Imposible Forest? Si alguien está pensando en ir ahí, what are some advices? Y alguien me decía por aquí, you should take enough water. Ah, le estamos recomendando. Tú deberías llevar suficiente agua porque van a caminar. Entonces, ese sería una affirmative advice o affirmative sentence. Pero podríamos decir también a negative advice. For example, you should not walk alone in the forest. Si queremos utilizar the contraction, I will say, you shouldn't walk alone in the forest. Okay, this is a negative sentence. Siempre es un advice, un consejo. Tú no deberías caminar solo en este bosque. What about Guatemala? Also, I will have an affirmative sentence and a negative sentence. Look at here. People should visit Antigua Guatemala. Las personas deberían visitar Antigua Guatemala. A negative sentence. People should not forget to take a lot of pictures. Las personas no deberían de olvidar tomar suficientes o muchas fotos. Podemos dar entonces an affirmative or negative sentence giving advice. No es realmente un consejo negativo, sino que lo estamos diciendo en un negative form. So, for that you have the exercise number 1. Look at here. Please write an advice for tourists in the following places. Nos vamos a imaginar que alguien está yendo a estos lugares y un consejo que podríamos dar. El consejo puede ser affirmative sentence o puede ser negative sentence. No olvidemos utilizar la palabra should. Si es negative, should not. Nos vamos a imaginar entonces consejos for Machu Picchu. Recordémonos que este aparecía en la guía anterior. Son unas ruins o archaeological site, Las Cabanas Beach, Disneyland, que es un parque de diversiones, and the country China. Un consejo entonces para cada uno de estos lugares. Exercise 2. Complete the paragraph with one of the options you have below for each number. Look at here. You have a paragraph talking about travel and holidays. Tenemos que ir completando entonces every space with the words that we have here. But for the number, we have 4 options. Y de esas 4 options que tenemos, solamente una es la correcta. Por ejemplo, para el primer espacio, abroad. Why? Because it says, muchas personas disfrutan yendo o viajando fuera para sus días libres. Y ahí van a seguir con el párrafo. Tienen que utilizar translator para saber qué es lo que va diciendo y así poder encontrar the correct option. Si se fijan, we have 15 spaces y aquí tenemos from 1 to 8 and also from 9 to 15, 4 options y una de ellas la correcta. Completando entonces su paragrafo. Here, 1.2 presentation. What kind of information do we find here? ¿Qué clase de información podemos encontrar aquí? Va, para escribir sus respuestas, ustedes me van a contar activities to do during the trip.
Aquí vamos a buscar algunas activities que podemos hacer y solo las señalamos. Prices. También vamos a poner el precio de algunos lugares. Contact information. Si tenemos algún contacto para la información. Places to visit. Lugares a visitar. And food to try. Solamente las respuestas quiero. Cuando digo que solo quiero las respuestas, for example, activities to do during the trip, ponemos dos puntos y vamos a mencionar algunas activities. For example, let me see. Let me see here. Activities. I am looking for activities. For example, enjoy sightseeing. Disfrutar las vistas o disfrutar los paisajes. Esa sería una. Y así podemos imaginarnos algunas activities que podemos hacer ahí. Vale, entonces, solo sus respuestas. Por eso dice, write your answer. Vamos a 1.3. Practice. Choose and answer 8 of the following questions about tourism. Aquí tenemos 16 questions, pero no las van a contestar todas, sino que solamente 8 of them. Ustedes escojan cuál van a contestar. Déjenme darles unos ejemplos. For example, tell me about a bad travel experience you had. Tienen que contar en una oración acerca de una mala experiencia que usted tuvo. For example, in Termos del Río, I forgot my baggage. Okay. En Termos del Río, olvidé mi equipaje, olvidé mi mochila. Si dicen 11, for example, do you enjoy traveling? Les están diciendo, ¿disfrutan ustedes viajar? Ustedes pueden decir, yes, I do, or no, I don't. Ahí me van a contestar que no les gusta, entonces cuéntenme por qué. Si me dicen no, I don't, cuéntenme por qué no. Vale, entonces, 8 answer here. 8 preguntas van a escoger para tener esas 8 respuestas. In the 1.4, the production, write a paragraph about a place you have visited using this guide. Esta es una guía que ustedes pueden ocupar. En esta guía, ustedes van a poner lo que aquí les piden sin hacer oraciones primero. Como dice que es about a place you have visited, tienen que mencionar un lugar que han visitado. For example, location, podría decir Termos del Río. This is the location, el lugar. Hours and time to open. Las horas y los días en que lo abren. Yo sé que trabajan from Tuesday to Sunday, de martes a domingo. Y podemos poner el tiempo, from 9 to 5. For example, hotels, no. Restaurant, yes. Prices, podemos poner cómo son los precios, expensive, caros. Special accommodations, no, porque no hay como no hay hoteles, no hay a dónde acomodarse ahí. En general information, podemos decir many swimming pools. Hay muchas piscinas. Cuando ya tengamos esa información, entonces hacemos un pequeño párrafo, 5 sentences. De nuestra información que está aquí, la vamos a transformar en sentences, diciendo 5 sentences. Eso será nuestro paragraph talking about a place that you have visited. Luego de eso, se pasan hasta la parte de self-assessment. You need to complete this and say the option that is the best for you. Leen lo que dice y ustedes ponen si sí, si todavía no, si necesita trabajar más. Okay? And that's it, the guide for this week. Thank you.